Pues nos presentábamos aquí en el Rally Sprint de Artenara con la intención sencillamente de rodar, de estar en una toma de contacto con el casco puesto, principalmente de cara al Rally Islas Canarias, y eso ha sido lo que hemos hecho. Después del fiasco que tuvimos en el Rally de Santa Brígida, donde se nos rompió un palier, pues hemos encontrado esta oportunidad que la hemos aprovechado y que hemos disfrutado con las evoluciones del Seat León de Autodesguace Juani, y estamos encantados de estar aquí. La prueba no ha tenido mayor complicación, nos ha gustado mucho, sobre todo cuando era bajando. Ya subiendo, digamos que siempre es diferente, pero el descenso es fenomenal, es una prueba muy bonita y que merece la pena estar en el calendario. Hemos hecho un segundo puesto absoluto del Rally Sprint de Artenara, y la verdad que la prueba organizativamente ha estado genial y lo hemos disfrutado a tope. Y mira, aquí estamos, no esperábamos tener este resultado, contentos y motivados de cara a las próximas pruebas, como es el Rally del Corte Inglés, que se acerca, lo tenemos cerquita ya. Muchas gracias a todos y muy contentos de estar aquí. Bueno, he corrido un Ersaxo VTS de Grupo A en este Rally Sprint de Artenara, y bueno, lo hemos pasado muy bien, nos hemos divertido, no nos hemos visto apurados en ningún sitio, muy bien, el coche se ha portado estupendamente, la copiloto ha sido excelente, y bueno, tengo que renombrarlo, Lorea tiene futuro y va muy bien como copiloto, pero bueno, en el tema piloto, como ella dice su eslogan, esto acaba de empezar. Y bueno, pues en definitiva, creo que lo hemos pasado muy bien y era el objetivo era ese. Acabamos de terminar la prueba aquí en Artenara, muy contentos. La verdad que hemos venido a probar el coche de cara a una temporada que se nos presenta muy dura, porque este año parece que va a haber buena competencia y hemos sacado muchas cosas positivas. A última hora un fallo prácticamente casi nos deja fuera de carrera, pero hemos llegado bien al parque cerrado y nada, estamos muy contentos con el coche, otro año más, y nada, más que nada agradecer a Jose siempre el valor que tiene de estar siempre a las mil maravillas sobre este coche, que sin él esto no hubiese sido posible, y como no, también agradecer a los sponsors, que sin ellos esto es imposible.